Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Verde Bonito. Mi nombre es Montserrat, para las personas que no me conocen. El día de hoy vamos a hacer un terrario de suculentas en un tronco de madera. Este es el tronquito, este nos lo solicitó una clienta, este es el tronquito. Y bueno, ella me pidió que le adaptáramos esto, que ella ya lo tenía. Esta es una renovación. Las plantitas que estaban aquí crecieron, otras pues ya se fueron. Y quiere reutilizarlo, entonces vamos a arreglarlo. Este es un tronquito de madera, le hicimos unos huequitos aquí abajo con un taladro. Es fácil de hacerlo, lo pueden hacer en cualquier cosita que tengan ustedes. Este ya tiene un poquito de sustrato, le vamos a poner más. Vamos a utilizar tepojal con un poquito de tierra de compost. Y vamos a preparar el sustrato con enraizador y un poquito de azufre. Estos días han estado muy húmedos y viene mal tiempo, entonces el azufre nos ayuda a evitar cualquier tipo de hongos. Ahí está. El tepojal yo lo utilizo porque en donde vivimos, pues recuerden que es muy húmedo y muchas veces otro sustrato no nos sirve, no nos funciona bien. Vamos a ir seleccionando las plantas que vamos a poner aquí. Digamos que este es el frente, entonces yo voy a utilizar plantas altas en la parte de atrás y algunas colgantes aquí en medio y unas echeverías aquí enfrente. Esto es como a ustedes les guste, como ustedes lo quieran hacer. Está. Recuerden que todo lo que vean en la página lo tenemos disponible y hacemos envíos solamente a la República Mexicana. No puedo hacer envíos al extranjero. Me han pedido muchas personas y pues desafortunadamente no, todavía no podemos. Vamos a agarrar de esta planta que tengo colgante aquí. No sé cómo se llama, si alguien sabe me dice, porque no. Aquí la conocen como Pepita, es una planta colgante muy bonita y da unas flores. Vamos a ponerle aquí. Estas cositas que tengo aquí me sirven demasiado. Así se pueden conseguir una, esta les ayuda mucho para hacer este tipo de terrarios. Ahí está. Vamos a irle poniendo unas echeverías. Ahorita tenemos la promoción de echeverías, están en 3 por 120 pesos. Vamos a irle poniendo un poquito de enraizador porque le vamos a meter unos esquejes. Y pues las plantas, aunque tengan raíz, el enraizador les va a ayudar para que crezcan bien. Yo lo hago desde mi experiencia. Les comparto lo que a mí me ha funcionado aquí en playa. Estaba muy abandonado el canal, nos fuimos de vacaciones y según yo dije, vamos a recargar energías y cual llegué más muerta y todavía me ando reponiendo eso de no dormir en su casa. Pues no está padre. Digo, nos lo pasamos muy bien, pero no descansa uno lo suficiente. Bueno, ahí va quedando, ¿sí? Vamos a meterle unos esquejes de este calanchoe que en el sol se pone morado, se pone muy bonito. Es una plaga, pero está muy bonito. Estos esquejes ya traen varios raíces. Está. Y le vamos poniendo igual así en la parte de atrás los más altitos. Recuerden que si tienen esquejes, se retira esta hojita de acá para que le dé chance al tallo de sacar raíz. Yo les pongo directamente el enraizador así. Y pues ya con lo que tengan en el sustrato, igual se ayudan. Vamos a ponerle.
Para los que tienen la duda de cómo se limpian las echeverías o las suculentas sin dañarlas, pues esta la estoy agarrando así porque no es tan delicada, no trae pruina, pero está manchadita de tierra. Entonces, búsquense un pincelito seco, delgado, fino, y las van cepillando así. Igual para cuando terminen de hacer su terrario, igual le vuelven a pasar el pincelito para que no quede la tierra ahí o se vean manchadas. No vayan a limpiarlo con el pincel húmedo, porque si tiene pruina van a lastimar o van a arruinar la planta. Vamos a ponerle unos sedums. Igual. Como llovió, yo creo que se salpicaron de tierrita. Pero ahí va. Igual es un esqueje. Le ponemos esto aquí. Recuerden que es muy importante que cuando creen el terrario sean la mayoría del mismo cuidado. Esta, por ejemplo, no es de tanto sol. Este terrario lo va a tener mi cliente en un lugar con mucha luz. No lo va a poner en sol directo porque no tiene espacio, pero lo va a tener en un lugar con mucha luz. Por eso le puse esta. Esta no lleva tanto sol. Y pues no hay problema. Si no, en el sol se pone como café, incluso se puede llegar a quemar. Estoy viendo que no tengo casi plantas altas. No entiendo por qué. A ver. Acá hay unas. Estos son esquejes, los tenemos de promoción, 7 piezas por $100. Vamos a estar el día domingo en Cancún, para quien guste ir. Este domingo 5 de septiembre vamos a estar allá. Siempre que vamos a vender a otro lado, siempre llevamos promociones. Y también aquí en playa siempre tenemos promociones. También vendemos por mayoreo. Para quien guste nos puede dejar un mensajito. El número de WhatsApp está aquí en la cajita de descripción para que nos contacten. Mandamos por DHL los lunes, martes y miércoles. Y pues igual si tienes algún familiar aquí en la Riviera, quieres sorprenderlo, también hacemos los regalos. Tenemos servicio a domicilio. Vamos a poner esta Dusty Rose. Lo vamos a recorrer para acá. Háganlo como si fueran expertos. No le tengan miedo a plantarlas. Luego, cuando tenemos así o lo hacemos con mucho cuidado, es cuando más lastimamos a las plantitas. Entonces, háganlo sin miedo, con cuidado. Vamos haciendo hoyitos y vamos empujando el sustrato para que quede bien pegadito, lo más pegadito que se pueda. Jueguen con los colores, las alturas, las formas. Vamos a meterle una crásula. También ay. Puedes traer tu maceta y aquí te ayudamos a sembrarla. Desde esquejes hasta plantas de interior, exterior también manejamos. Vendemos también tierra, una tierra muy buena, es tierra de composta. Aquí vamos cepillando para que no se vea sucio. Y yo creo que le voy a poner una más por acá. Recuerden que después de que hacemos el terrario, no regamos hasta dentro de unos 10 días, o depende cómo vayan viendo ustedes las plantitas. Ahorita, por ejemplo, aquí un tip bien importante que siempre menciono es antes de regarlas, chequen cómo va a estar el clima, porque, por ejemplo, pueden pasar varios días y no las regamos. Y el día que le toca riego, pues ya la regamos y al otro día nos damos cuenta que vamos a tener una semana sin sol, con mucha humedad, mucha lluvia, y es cuando sufren las plantitas. Entonces, en estas fechas hay que estar bien alerta de cuando hay huracanes o mal tiempo.
procuren, yo procuro ponerle esta cosita, el azufre, a todas para que no tengan hongos. Se está cayendo. A mí me funciona. Yo no me gusta mucho trabajar con el tezontle porque en mi experiencia no me funciona. Pero hay quienes sí y es muy válido. Ahí quedó. Cuando las plantas están en grupo, estas plantas trabajan en conjunto. Por ejemplo, si una tiene más agua, las otras le ayudan para que no se ahogue, para que no se pudra. Las otras absorben toda la humedad. Bueno, este lo vamos a regar aproximadamente entre 10 y 12 días, porque mi clima es muy húmedo, no empiecen. Y bueno, ¿de qué manera se puede regar? Pues le pueden poner una cosita con una cosita de estas, o con una cucharita, o con un gotero, una jeringa, uno de estos, en la base de aquí. Aquí en Quintana Roo, no me gusta regar las plantas con el agua de aquí porque tiene mucho sodio. Entonces, cuando cae agua de la lluvia, recolecto, la guardo y esa la utilizo. Y si no, pues agua de garrafón. Y pues bueno, esto ya está listo. Espero que les haya gustado, que se hayan relajado junto conmigo. Recuerden que la jardinería para muchas personas es una terapia. Incluso pues salva vidas, ¿no? Espero que les haya gustado. Voy a subir la foto a Instagram. Que estén muy, muy bien. Les dejo un saludo. Y pues bueno, chequen nuestras páginas. Mis páginas, váyanlas siguiendo en. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en TikTok. Y pues bueno, suscríbanse a este canal, compartan. Y nos vamos a estar viendo muy pronto. Los quiero. Muchas gracias. Hasta luego.